Está aquí suele ser ganado. Está aquí suele ser ganado, ¿eh? Es que gendía que está aquí ser ganado. Cristo nauquera, da. Cristo nauquera. Espero zenuten, Ainara. Begira, gira esan atzo arte ez da lantzatik egin izan. Begira, bagenekien berbada politikoki pixu handi eukiko zuela zeanuk emaitzak, baino atzo oso pozik atera ginean orkezpenetik. Mm-hmm. Oso pozik. Beraiek egon ziren oso gustora, gu ere pentsatu genuen zene montre. A por todas, vamos a quemar el escenario. Ingen un primera. Ay, esan en un joe, mira, dena dela, pase baten bukaera da. Eta ingo dugu ondo, eta gauzak ingo ditugu ondo, parte hartu duten guztiagatik, eta gugatik, kontxo. Bueno, lortu dugu, Ainara, eta orain zer? Orain lana, orain laburteko lana daukagu, baino sekulako lana daukagu. Baino egingo dugu, bueno, a 200% ingo dugu. Ainara, nos escucha también Kepa Corta, que está ya sintiendo. Kepa, seguro que quieres trasladar algún mensaje, Ainara. Sí. Sí, sí, lo hemos conseguido, Ainara, lo hemos conseguido. Vamos a cambiar Europa y vamos a cambiar todo. Ahora lo que tenemos. Sí, Ainara, ahora lo que tenemos es que trabajar gracias a personas como tú, ¿eh? Ese es el valor de esta ciudad. Como todo el mundo, como todo el mundo que ha trabajado con una ilusión, eso es, no se me va a olvidar en la vida, Kepa. Sí, sí. Ainara, te mandamos un mucho enorme. Gracias. Que lo celebréis por todo lo alto. Hoy estamos todos a una, ¿eh? Hoy estamos todos a una. Hoy Donostia es una. Tenemos un autobús ahora que va a venir a 200 por hora de la emoción que vamos a traer. No, por favor, ¿eh? No, a ver, sin romper las normas de seguridad. Efectivamente. Pero volviendo a venir, de lo contentos y cantarinas que vamos a volver todos. Ainara, mañana vamos a estar haciendo un programa en directo a partir de las 12:20, este Hoy por Hoy San Sebastián. Que tan pendiente ha estado por la capitalidad luchando por esto. Mañana Segura. Espero que no faltéis ninguno, de alguna u otra forma, que entréis y compartáis con los oyentes lo que estáis viviendo a partir de estos momentos, ¿vale? Lo que queráis y que todo el mundo ha estado con nosotros de alguna u otra manera. Nos hemos acordado de toda la gente, de todos. Cuando han dicho Donostia San Sebastián, hemos pensado en todos y cada una de las personas que ha trabajado y en el futuro que tenemos por delante. Uh-huh. Pues zorionak a todos, Ainara, mucho ondi bat. Mucho ondi bat, agur Kepa. Agur, Ainara. Bye, zorionak, gora. Kepa, también te dejamos a ti libre, Kepa Corta, director del plan estratégico, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kepa, eta zorionak, ¿eh? Zorionak guztiori. Bueno, estamos encantados con el trabajo que está haciendo nuestra compañera también, Ana Borderas, que nos tiene ahí a todos los protagonistas. Les mete el micro y nos los pone para que les felicitemos en directo. Nosotros tenemos algunos otros localizados a través del teléfono y queremos también, por supuesto, saludarles. Manu Narváez, gerente de San Sebastián Turismo. Caixo, muy buenas, Manu. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Buenísimas tardes. Ay, muy bien. Qué muy buena bien, noticia. Muy bien. Pues absolutamente buena noticia, porque hasta el último momento nos ha tenido el presidente del jurado en un... Bueno, no sé cómo expresarlo, ya no me salen ni las palabras. Tal y como ha hecho la descripción, yo estaba absolutamente convencido de que no teníamos nada que hacer. Lo frío que ha descrito, cuál ha sido su experiencia en San Sebastián, en nuestro programa. Y cuando realmente después he visto el nombre, la verdad es que me he quedado sin palabras y emocionado todavía. Ahora, cuando lo recuerdo, tengo frío. Yo creo que es la mejor noticia por mucho de no sé cuántos tiempos. Sí, verdad. Porque efectivamente, por todo, por cómo se ha llevado el trabajo, por todo lo que en último hemos visto y hemos sentido, y al final yo creo que eso es la culminación de un gran trabajo y sobre todo el punto de esperanza, ¿no?, para los próximos años. Que es una oportunidad, no nos cansamos de escucharlo, ¿eh? Lo dicen prácticamente todos, Manu, desde Juan Carlos Izaguirre, O'Donnell Orza, Ainara, Eva Salaverría también nos lo decía ayer. Es una oportunidad para la ciudad. Yo creo que es la mejor oportunidad que podemos, nos hemos encontrado en muchísimo tiempo, para darle un revolcón absoluto a la ciudad, para seguir avanzando, pero con una meta, ¿no? Con una idea clara y con una estrategia, con un faro, que es ese 2016 que nos va a permitir saltar adelante y, bueno, yo creo que vivir o dar a conocer otra nueva ciudad diferente. La pértiga nos la han dado hoy con la designación de San Sebastián como
Capital Europea de la Cultura en 2016. No, Manu, la hemos conseguido hoy, la pértiga la hemos conseguido hoy. La hemos conseguido y efectivamente, se ha trabajado por conseguirlo. Lo tenemos que celebrar por ahí, Manu, de verdad, ¿eh? Hombre, muchísimo, es decir, con lo que haga falta, con todo lo que queramos, porque es la mejor noticia que hemos podido tener en mucho tiempo. Es que no hace falta encima demasiado para celebrarlo, en serio, que salgamos a las calles de San Sebastián, que hagamos lo que sea, que nos sonriamos hoy y que tengamos la esperanza de tener un objetivo ahí, de trabajar en él y por él. Gracias, Manu Narváez, gerente de San Sebastián Turismo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, son las 5:59. La vida continúa. Queríamos abrir esta ventana especial después de una tan buena noticia, la mejor noticia que nos podían dar. Lo hemos dicho ya, por activa y por pasiva. Queda mucho trabajo por hacer, pero ya se ha cosechado, se ha sembrado por lo menos. Ahora vamos a ver lo que recogemos. Muchos años por delante, 4, y muchas cosas que contarles. Mañana a partir de las 12:20 no se pierdan Hoy por Hoy San Sebastián, pero a partir de ahora no se pierdan la emisión en cadena, La Ventana y Hora 25, por supuesto. Gracias y enhorabuena, Zorionak. Cadena SER, servicios informativos. Rafa, la ciudad de San Sebastián será capital cultural europea en 2016. La capital donostiarra se ha impuesto a Córdoba, la favorita en todos los pronósticos. El anuncio se realizaba en el Ministerio de Cultura. Allí sigue Ana Borderas, buenas tardes. Muy buenas tardes, la emoción se ha desbordado entre los miembros de la delegación donostiarra. El actual alcalde, Juan Carlos Izaguirre, ha valorado muy positivamente el proyecto ganador presentado por el anterior consistorio, al frente del cual estaba Odón Elorza, que con lágrimas en los ojos ha hecho esta valoración sobre el comportamiento del comité. Mucho, mucho valor y mucho mérito la decisión del jurado, que ha sabido abstraerse de todo tipo de condicionantes, digamos, políticos, para entendernos, y ha hecho una valoración objetiva del proyecto cultural, que para criticar la decisión, quien quiera hacerlo, tendría que leer el proyecto cultural que hemos elaborado, que hemos redactado entre un montón de gente, ¿no? De modo que el jurado, el gran jurado internacional, ha tenido un gran valor, una gran capacidad para saber lo que conviene también al conjunto de ciudades europeas que están sometidas a conflictos, a problemas de carácter social, lingüístico, religioso, disfunciones entre originarios e inmigrantes. Así que Donostia, San Sebastián, ha sido elegida capital europea de la cultura en 2016, un título que compartirá a su vez con la ciudad polaca de Wrocław. Tema del debate del Estado de la Nación, porque justo a mitad de ese debate, cuando estaba interviniendo Mariano Rajoy, hemos conocido que San Sebastián va a ser la ciudad capital cultural europea del año 2016, y allí en el Ministerio de Cultura, junto a Ana Borderas, está el exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, bien? ¿Qué tal, Odón? ¿Cómo te sientes? Emocionado. ¿Emocionado? Emocionado, sí, y muy contento y muy consciente del reto que supone aplicar ese proyecto que habla de cómo la cultura se pone al servicio como un instrumento, una herramienta para la construcción democrática de la convivencia en las ciudades, en Euskadi, en toda España, en ciudades europeas que tienen problemas religiosos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Y por tanto es un reto al que tenemos que llevar a aplicar por parte del equipo y del ayuntamiento actual. Yo ahí ya no pinto nada, evidentemente, y tengo que valorar la independencia del jurado, del gran jurado internacional, que lo que ha hecho, no nos engañemos, es valorar un proyecto cultural abstrayéndose, haciendo abstracción de todo tipo de condicionantes políticos o de presiones, no sé si las ha habido, mediáticas. Por tanto, es una decisión valiente, y ahora corresponde a este proyecto cultural representar a España, representar a San Sebastián, al País Vasco Euskadi, a España también, repito, y a toda Europa en esta capitalidad cultural. Señor Elorza, me acaba de decir, yo aquí ya no pinto nada en este proyecto, sin embargo el proyecto de capitalidad cultural va ligado a Odón Elorza. Ha sido usted el gran impulsor del proyecto. ¿De alguna forma va a estar ligado a él, Odón? Pues hombre, estaré ligado con el corazón, y si me piden algo como ciudadano lo haré, no me puedo negar, porque si le soy sincero, no sé si buena parte de la legislatura última, en cuanto a horas, me he dedicado a este proyecto, a aportar, a discutir, a escuchar, a animar al equipo, a aportar textos, a meternos en redes internacionales de la mano del Consejo de Europa,
y de la Unión Europea para participar en políticas de interculturalidad, para entrar en la red de Ciudades por la Paz, en la red de Alcaldes del Mundo por la Paz. En fin, hemos estado ahí trabajando durante 3 años porque San Sebastián, por sí misma, sola, no haría nada. Y hemos contado con unas colaboraciones, lo quiero decir, muy importantes de distintos organismos de Barcelona y de Cataluña, que ellos saben muy bien todo lo que nos han ayudado y nos han conducido por Europa. Señor Elorza, no sé si tiene un sabor agridulce esta tarde por el hecho de que haya salido vencedora la ciudad de San Sebastián justo cuando usted ya no está al frente de la alcaldía. No, hombre. No, no, porque además para mí la decisión final ha sido, en cierto modo, sorpresa. No me lo esperaba. Y por tanto, todo lo que tengo ahora, no sé, dentro de mi corazón, en mi cabeza, mis sentimientos, en mi boca, es dulzura. Es dulzura, ¿no? Estoy, digamos, lamentándome de nada, sino todo lo contrario. Mantuve con ustedes una entrevista al poco de las elecciones municipales y toda mi ilusión, todo mi trabajo era intentar, en la parte que me pudiera corresponder, y por eso ayer participé en la defensa de este proyecto, era estar y ganar esta candidatura colectivamente para San Sebastián, y se ha conseguido, y estoy feliz. Es la noticia, el acontecimiento más importante de mi vida. Y yo supongo, don, que también agradeció que el actual alcalde, el señor Izaguirre, le pidiera su colaboración, ¿no?, para la presentación de la candidatura. Sí, sí, por supuesto, el equipo técnico, artístico, en su día gestionó ante el señor alcalde mi participación en la defensa de ayer, que antes lo hice iniciando una intervención que tenía mucho de emotiva y marcando los puntos sobre el ejercicio y dando, no mi versión, sino el resumen del contenido de un proyecto que se ha editado, que lo puede conocer todo el mundo, y por eso yo rogaría que si alguien tiene la tentación de editar este proyecto cultural, lo lea antes. Y además se va a aplicar como está escrito, en su espíritu y en su letra. En eso tiene confianza, ¿no? Que Bildu aplique el proyecto y lo lleve a cabo tal como está escrito. Eso es, hombre, siempre puedo hacer alguna variante o algo se puede mejorar. Pero bueno, el espíritu del proyecto está ahí, está editado. Y ayer lunes se repartieron 75.000 periódicos gratuitos con el proyecto completo. Así que... Muy bien, pues don Elorza, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de la cadena SER y, sobre todo, enhorabuena, Odón. Muchísimas gracias. Tú sabes que lamento, porque tengo grandes amistades y muchos cariños en Córdoba y hacia Córdoba. Yo pensaba que podían ganar. También había un magnífico proyecto en Burgos y, cómo no, en Segovia. Y lo siento, porque mis amigos y amigas de Córdoba y Andalucía lo estarán pasando mal. Y quiero dedicarles un recuerdo, sino un abrazo y unos besos. Muy bien. Odón Elorza, muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós. Odón Elorza, bueno, y con esta conversación también de nuevo damos toda nuestra enhorabuena y nuestro cariño a los donostiarras que hoy acaban de alzarse con este premio de ser capital cultural en 2016.